Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y palanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo envío el profeta. Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah,
que los años de escasez. En el tiempo de abundancia recibió una esposa gentil. En el tiempo de escasez llegó a conocer la mayor bendición para Efraín. Y después para
Dios. La congregación de los primogénitos, mis frutos en los cielos. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. La congregación de los primogénitos.
después de la caída, el hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía correcto. Servir a Dios bajo la mentira de hojas de higuera. Fue una escena terrible después de la caída. El hombre huía de la presencia de Dios. El real amor y el deseo por Dios ya no estaban. Escogió el camino que a él le parecía. Amén, amén. Que el Señor Jesucristo los bendiga. Amén. Amén, hermano. Al compañerismo de la palabra de Dios. Hermano José nos ayuda con la oración para empezar el compañerismo de la palabra de Dios. Amén, mis hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial por este grandioso día que nos ha permitido mantenernos con vida. Gracias, Padre Celestial, te damos, y al acercarnos hoy con mucha reverencia, con mucho respeto, Señor, con mucha humildad, sabiendo de que es tu palabra, oh Padre amado. Muchas cosas han sucedido mientras nuestra mente intelectual no ha querido entender, oh Padre amado. Pero cuando tú vienes en la escena, oh Padre, tú nos escoges, tú nos vistes y tú nos traes en la escena, Señor. Y esa es la razón y ese es el motivo por el que nos encontramos aquí en esta hora, Señor. Tú dijiste en Lucas 11:27, y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan, oh Padre. Entonces, todo lo que estamos leyendo, lecturando todos los días, alimentando a nuestras almas, Señor, queremos comerlo eso, queremos guardar, Señor, y que no seamos olvidadizos, oh Padre amado. Tenga misericordia por cada uno de vosotros, Señor, y al lecturar, ayúdanos a entender y leer como está escrito, Señor, para poder entrar, oh Padre amado, a la escena, Señor, del autor mismo que eres tú, oh Padre. En esta tarde te decimos muchas gracias por habernos traído en la escena para este tipo de compañerismo por medio de este intermedio, oh Padre amado, y reuniéndonos de todas partes, Señor. Tú dijiste que el mensaje viene como el sol, que viene desde el oriente, se oculta al oeste. De la misma manera viene tu mensaje, Señor, que salió del oriente y viene a esconderse y abrir y revelar todos los misterios aquí en el oeste. Padre, el mensajero dijo que sucederán muchas cosas acá en el chusma del oeste, Padre. Te agradecemos, Señor, en esta tarde. Iniciamos con este compañerismo a través de la lectura de tu palabra, Padre. Te pedimos, Señor, que nos unjas con tu Santo Espíritu, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos y hermanas. Amén, hermanos. Vamos a continuar el día de hoy
la bendición de nuestro amado Padre con la lectura del mensaje Compañerismo, predicado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos de Norteamérica, el 12 de febrero de 1956, por el hermano William Mario Branham. Voy a continuar con los párrafos del 34 al 38. Párrafo 34. De esa manera es nuestro pastor. Amén. Él tiene el derecho de paso. Él guiará a sus ovejas. Nada va a dañar o molestar. Yo no sé por qué arriba en la montaña me fijé que había muchos pastores allá arriba y estaban pastoreando diferentes clases de animales. Había unos burros que estaban pastoreando y algunos eran camellos y algunos eran chivos. Y yo dije, pues un pastor significa solo un apacentador. Sí, él dijo, eso es correcto. Hermano Branham, un pastor es un hombre que les da pasto a un apacentador. Pero él dijo, usted sabe lo extraño que ese pastor está apegado a sus ovejas que cualquier otra cosa. Él dijo, ahora, los dos comen la misma comida, el mismo pastor, pero cuando llega la noche, la mula, los chivos, todos quedan afuera. Y el pastor llama a sus ovejas y las lleva al redil. Párrafo 35. Yo pensé, oh Dios, eso es lo que yo quiero ser, un pastor. La noche caerá uno de estos días. Solo las ovejas van a entrar. Dios está llamando. Si usted es solo un miembro de iglesia, si no sabe más que solo unirse a la iglesia, o si no conoce a Cristo por una experiencia, usted dice, yo conozco nuestro credo, conozco mi catecismo. El conocer el catecismo no es vida, el conocer a Cristo es vida. No reconocer su credo, no conocer su doctrina de la iglesia, pero conocerle a Él, solo Él es vida. El conocerlo a Él. Otra cosa asombrosa que noté, el pastor pasó directamente por la ciudad y al lado los hombres estaban con sus productos colocados allí afuera. Había toda clase de cosas apetitosas para las ovejas, pero ese individuo que me estaba llevando en el pequeño jeep se estacionó a un lado. Dijo, ahora, hermano Branham, observe esto. Dijo, ve a ese pastor que va entrando allí a la calle del mercado. Yo dije, sí, señor. Dije, ahora, obsérvelo por unos minutos. Y él caminó a través de esa calle con unos 50 ovejas siguiéndolo. Pasó directamente por en medio de todas esas cosas buenas, peras, vegetales y cosas colocadas allí que podían ser de mucha tentación para las ovejas. Pero esas ovejas siguieron al pastor y nunca miraron a izquierda o derecha. Atravesaron por allí con el pastor. Ese pastor podría salirse de la línea de esta manera y cada una de las ovejas tomaría la misma línea pasando por allí. Oh, vaya. Yo dije, hermano, discúlpeme un minuto. Yo solo tenía que alabar al Señor siguiendo las huellas del pastor. Mis ovejas conocen mi voz. A un extraño no seguirán. Solo muévase donde él se movería. Él iría por allí y él fue tentado a cada mano. En todas partes, mantenga sus ojos en el pastor. No se mire a sí mismo. Mire al pastor y siga adelante. Párrafo 37. Ahora Job, él ofreció el sacrificio. Él sabía que él era justo, no en sí mismo, pero era justo porque había reunido los requisitos de Dios. Así es como yo sé que nosotros somos justos, cuando cumplimos lo que Dios dice. Dios no dijo en ningún tiempo que nos uniéramos a la iglesia, aunque eso es bueno. ¿Sabían ustedes que nunca se dio una comisión en el Nuevo Testamento para que construyáramos iglesias? ¿Sabían que nunca hubo una comisión para que nosotros estableciéramos organizaciones? ¿Sabían ustedes eso? Permítame llevarlos un poco más lejos. ¿Sabían que nunca fuimos comisionados para construir una iglesia o una escuela o un hospital?
todos ellos. Párrafo 39. Eso está muy bien, pero la comisión de la iglesia fue predicar el evangelio a toda criatura, entonces él regresará. Predicar el evangelio a todo el mundo, entonces Jesús regresará. Y nosotros estamos viviendo en el día cuando este mundo tiene la sacudida más grande que haya tenido en la historia del tiempo. Vamos a llegar a eso esta semana cuando entremos al lugar secreto permanentemente y a la encrucijada al fin del camino, como lo repasamos en la semana. Y observen, y tomen notas y revísenlo. Y a la siguiente noche regresen y desen cuenta si eso es correcto o no. Mírenlo a la luz de la Escritura, entonces sabrán si es tan correcto. Amén, hermanos. Continúa la lectura. Hermana Edith, párrafo del 39 al 44. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje Compañerismo. Párrafo 39. La Biblia dice que vendría el tiempo cuando Satanás sería tan astuto y tan listo que engañaría a los mismos escogidos si fuera posible. Tenemos que vigilar. Observen nuestras iglesias. Se están levantando cosas en el mundo hoy que no son correctas. Ustedes lo saben. Incluso señales y maravillas llevándose a cabo que no están de acuerdo con las Escrituras. Eso es correcto. Está fuera de lo común. Por tanto, es por eso que me he tomado este tiempo aparte, como llegar a una iglesia y decir, estén listos. Observen, si no se ajusta con las Escrituras, entonces no está correcto. Tiene que venir de la Biblia. La Biblia dice que habría falsos profetas y falsos cristos, y así sucesivamente, que se levantarían en los últimos días, mostrando grandes señales y maravillas que hasta engañarían a los mismos elegidos si fuere posible. Un tiempo peligroso. Nuestra iglesia está sentada al borde de eso. 40. La gente del evangelio completo, puesto que aceptaron señales y maravillas, pero tengan cuidado de dónde viene eso. Tiene que venir del Señor. Recuerden, el anticristo va a hacer la misma cosa. Solo hay una manera en que ustedes pueden estar seguros. Eso es meterse bajo la sangre. Quédense bajo la sangre. Esa es la manera de Dios. Ustedes están escondidos. Entonces, el diablo no puede llegar a ustedes aunque tuviera que hacerlo. Ahora, si el pastor está acostado en la puerta, el diablo tendría que cruzarlo a él primero. Él no puede hacerlo, ¿correcto? Entren a este lugar secreto con Dios, sabiendo que no importa lo que venga o vaya, él todavía se queda en eso. El único lugar de Israel en el Antiguo Testamento donde alguna vez tuvieron compañerismo fue bajo la sangre derramada. No importa dónde estuvieran las personas, ellas subían por el templo donde se derramaba la sangre. De allí tenían compañerismo entre ellos, allí abajo la sangre derramada. Ningún otro compañerismo en ningún lado. Cuando él entraba al templo, la primera cosa que hacía, subía, era purificado por el lavamiento del agua. Una separación del exterior venía bajo las siete franjas, arriba de la puerta, mostrando que alguien murió para ir delante de él. Siete franjas de sangre. Luego al compañerismo. Por fe sois salvos, por medio de la gracia. Eso es correcto. Pero entonces por un espíritu fuimos todos bautizados en un compañerismo, el cuerpo del Señor Jesús, luego participantes de sus bendiciones y ese maravilloso compañerismo. 41. Noten. Israel se reunía en este templo y allí se juntaba un prosélito. Antes de que él pudiera entrar, tenía que ser circuncidado. Eso viene al cortar la sangre del prepucio del varón. Entonces un hombre, antes de que él pueda venir a Cristo, lo primero que tiene que llevarse a cabo, él tiene que ser circuncidado. Circuncidado, no por carne,
sino por el Espíritu. Corta todo el mundo y la necedad del mundo lo corta de él por el Evangelio. Este es ese bendito cuchillo de circuncisión y el único que conozco. Hebreos 4 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir los tuétanos y discierne los pensamientos de la mente. Dios conoce los corazones. 42. Note. Entonces, cuando él se circuncidó, todo el mundo cortado como al creyente viene a través de las aguas de separación, lo cual es la palabra, predicando la palabra. Entonces él viene y reconoce que algo murió para ir delante de él. Allí están las siete franjas que estaban en la puerta donde Eleazar las puso con su dedo al matar la vaca bermeja. Y le puso franjas a la puerta con la sangre para que los adoradores la vieran. Éxodo, como en el capítulo 16, léanlo si quieren leerlo mañana. Y luego se darán cuenta que al matar esta vaca, quemándola, la hizo las aguas de separación que se mantenían en los atrios exteriores. Para cada vez que un hombre pecaba o era expulsado del compañerismo, lo primero que hacía era venir y ser purificado por las aguas de separación. 43. La única manera que un hombre puede reconocer que él es pecador es por el oír la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, dice, somos lavados a través de las aguas por la palabra, y la palabra es lo que nos separa de las cosas del mundo. Ustedes no pueden tener fe, la fe no se basa en las arenas movedizas de teologías de hombres. La fe no se basa en el documento de una cierta iglesia o algún credo. La fe se basa sólidamente en la palabra inmovible de Dios. La fe viene por el oír, y un hombre a través de eso se separa de las cosas del mundo cuando viene a Cristo. Párrafo 44. Entonces, como Eleazar, después de matar la vaca, quemando las partes que estaban sangrando, él hizo un testimonio público, metiendo sus dedos y rociando siete veces arriba de la puerta. Esas siete veces, entre paréntesis, si tuviéramos tiempo para entrar en eso, representa las siete edades de la iglesia. Cada edad, cada persona, cada vez debe reconocer la sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Entonces, antes de que usted pudiera entrar en el compañerismo, él tenía que mirar arriba y reconocer que algo murió en su lugar y fue delante de él. Todo hombre hoy, no importa a cuántas iglesias usted se una, a cuántas páginas le dé la vuelta, tiene que reconocer que Cristo murió en su lugar y fue delante de usted y abriendo un camino. Y a través de su sangre usted está santificado, bendiciéndolo a través del Señor. Amén. No su santificación, no apoyándose en algo que usted hizo, sino su santificación. A través de él, quien se dio a sí mismo por nosotros. Murió en nuestro lugar. Deje que esa fe comience a trabajar una vez en lo profundo de su corazón. Y observe lo que sucede. Todos ustedes no tienen que tomar la teoría de algún hombre. Ustedes tienen la palabra. Eso es correcto. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano José, párrafo 45 al 50. Amén, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Compañerismo, predicado el día 12 de febrero del año 1956, párrafo 45. Entonces este creyente, a medida que él entraba en el templo, reconociendo que esta sangre fue delante de él cuando cruza bajo la sangre, no sobre la sangre, sino bajo la sangre. Amén. Iglesia, allí es donde cometemos un error. Nosotros salimos del seminario y pensamos que sabemos más sobre eso que Dios, y descartamos la sangre de Jesucristo como si no fuera nada, y confiamos en nuestra educación, nuestros estudios y nuestro día de ciencia y cosas, y creo que tenemos mejores iglesias y demás, pero tenemos púlpitos más débiles,
Así es verdad. Fíjense, amigos, cuando respetan la sangre del Señor Jesús, párrafo 46. Hace un tiempo allá en la Florida, un amigo mío estaba en el Alce Lorraine, Friends, y lo estaba llevando a él al jardín, él y su esposa, y le estaba mostrando las estatuas y así sucesivamente, y allí estaba una estatua de Cristo. Juan se paró y lo vio y dijo: hermano Branham, yo miré y simplemente no se miraba bien. Yo no podía ver que ellos pusieron una estatua como esa, como un relicario de Cristo. Él dijo: no había un sufrimiento, no daba lástima, solo un pedazo viejo de roca que parecía estar colgado allí, ya tallado en la cruz. Y dijo, el guía me dijo: bondadoso señor, dijo, quizás usted está criticando la estatua. Él dijo, sí, lo estoy haciendo. Él dijo, usted simplemente no la está viendo bien. Él dijo, pues verá, hay un altar debajo de eso. Dijo, ahora vaya y arrodíllese en ese altar, y luego mire para arriba, y luego regrese y dígame lo que piensa. Párrafo 47. Así que él fue y se arrodilló. Él dijo, en el altar. Levantó su cabeza y dijo, su corazón casi fallaba. Allí estaba el sufrimiento. Allí estaba la agonía de Cristo. El escultor había cortado la cara del cruel sufrimiento que sufrió, y eso marcó la diferencia. Convirtió al crítico a lágrimas. Así es con la palabra de Dios. No se supone que la palabra de Dios se aprenda como una historia de periódico. Se supone que no se debe intentar razonarla. Es para arrodillarse, mirar hacia arriba, diciendo, Dios, ten misericordia de mí y dame fe para creer tu palabra. Yo acepto ahora la sangre del Señor Jesús para mis pecados. Entonces se mirará muy diferente. Hará que críticos crean en sanidad divina. Hará que aquellos sin el Espíritu Santo, que nunca han nacido de nuevo, no saben nada de Dios como el nuevo nacimiento, se conviertan en uno que busca el Espíritu Santo y no para hacer un argumento. Pondrá un amor en su corazón cuando él mira a través de la sangre de Cristo a la palabra y dice, sí, Dios, tú moriste para hacer que esa palabra fuera real para mí. Cambiará toda su actitud. Lo convertirá en una persona diferente. Párrafo 48. Noten. ¡Qué tiempo! Ahora, el adorador ya entró. Él estaba en ese compañerismo bendito de los creyentes. Y ahora hoy, cuando el adorador viene a través de la sangre del Señor Jesús y entra al tabernáculo o la tienda del creyente con el primogénito de la iglesia del Espíritu Santo, entonces ustedes tienen compañerismo el uno con el otro mientras la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. He pensado muchas veces que allá en el Antiguo Testamento fue mi primer estudio estando allá en la escuela. Y pensaba en cuánto amaba yo el Antiguo Testamento, porque era un tipo del Nuevo. Y el adorador, al venir, sabiendo que era culpable y tiene que morir porque él se rebeló contra Dios. Él ha quebrantado sus leyes y vino con un cordero debajo de su brazo y le trajo el cordero al sacerdote y acostó al cordero. Puso sus manos sobre el cordero y confesó sus pecados y su garganta fue blanqueada. Párrafo 49. ¿Ha escuchado a un cordero cuando muere? Es la cosa más lastimosa que hayan escuchado. Incluso una pobre ovejita, cuando uno va a matarla, incluso cuando ve los instrumentos con los cuales va a matarla, empieza a llorar y a balar. Hace un tiempo las observé. Iban a cortarle la cabeza a un cordero, un carnicero, para matarla. Cuando esa pobre ovejita vio esa hacha aproximándose y simplemente comenzó a llorar y a comportarse de esa manera. Yo no pude quedarme allí. Yo observé al pensar en ese pobre corderito allí dentro con el cuchillo yendo a su garganta. Y cuando está muriendo, está pateando.
Sus manos están bañadas con la sangre y mira hacia arriba a Jehová y dice, Jehová, ese debería ser yo, pero el cordero está tomando mi lugar. Pero ese hombre regresaba con el mismo deseo en su corazón de pecar que alguna vez tuvo, porque la vida que estaba en la sangre del cordero era una vida animal, y la vida animal, espíritu animal, no podía regresar y mezclarse con el espíritu humano, porque uno es animal y el otro es humano. Párrafo 50, por último. Pero cuando Jesús murió en el Calvario y el adorador llega a venir al Calvario, y por fe pone sus manos sobre la cabeza del Hijo de Dios cuando Él está confesando su falta, y siente el desgarro y la agonía del Calvario que realmente pagó su precio, la deuda que Él debía pagar, Él siente eso en su propia alma. Y la vida que estaba en la célula de sangre de Jesucristo no fue otra sino Dios mismo. Y cuando ese Espíritu Santo que estaba en la sangre de Cristo regresa sobre él y lo hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, el espíritu del hombre se mezcla y Dios entra y toma el control. Entonces ellos tienen compañerismo el uno con el otro. Y el mismo Dios que crió los cielos y la tierra, que escribió su palabra, mora en usted y usted creerá que todo lo que Dios escribió es la verdad y lo aceptará y lo creerá y se aferrará a eso y tendrá compañerismo. Amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano. Continúa la lectura, hermana Reina, párrafo 51 al 56. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con el mensaje Compañerismo, predicado el 12 de febrero del año 56, párrafo 51. Es por eso que estamos aquí esta noche. Es por eso que nos congregamos en grandes concentraciones. Así es como nos juntamos. Es porque algo en nosotros nos constriñe el uno con el otro. Tenemos cosas en un terreno en común. Su corazón duele por venir a la iglesia. Su corazón duele por compañerismo al pensar. La hora oscura viene justo delante de nosotros, donde seremos privados de esto. Solo un momento antes de cerrar, quiero decir esta palabra. En el huerto del Edén, cuando Adán fue rechazado y Eva, porque ellos habían pecado y Dios no puede tolerar el pecado. Aquí hay una cosa que Dios es. Yo puedo prometer algo. Yo puedo romper eso. Yo puedo hacer una promesa y no ser capaz de cumplirla. Pero Dios no puede prometer sin cumplirlo, porque Él es Dios. Él tiene que guardar su palabra. No importa lo que venga o vaya. Dios está obligado a su palabra. Amén. Párrafo 52. Es por eso que eso está parado delante de la congregación en sanidad. Es por eso que está parado por las visiones. Dios hizo la promesa. Él tiene que cumplirlo. Él está obligado a su palabra. No importa qué tan malo yo sea. Y qué tan malo sea usted, acéptelo. Y Dios está obligado a cumplirlo. Él lo hará. Es por eso que en África, entre los brujos, entre los vudúes que entran ahí tratando de hechizarme y todo eso, yo no me asusté. ¿Por qué? Sabía que estaba cubierto por la sangre del Señor Jesús. Yo había tenido compañerismo con él. Yo hablé con él. Él era aquel que me dirigió a ir. Y yo sabía que él guardaría aquello que le había encomendado para aquel día. Los vi sentados en la silla y paralizados cuando estaban sentados allí. Cómo ellos llamaron la tormenta y trataron de sacudir el lugar. Levantamos nuestras manos al cielo y dijimos, Dios del cielo, tú hiciste todas las cosas, detén la tormenta. En 5 minutos el sol estaba brillando.
¿Qué es eso? Es una vida escondida, consagrada con Cristo, donde todas las cosas son posibles. Párrafo 53. Las grandes cosas que solían ser, nosotros no las vemos y solo echamos una mirada a ellas y decimos, bueno, ellas eran otra cosa. Arrodíllense y volteen hacia arriba y véanlas a través de la sangre una vez y vean qué tan diferentes se miran. Ellas son promesas reales, lo son para usted. Cuando Dios, al guardarle su palabra a Adán y Eva, quien tuvo que partir de sus medios, y luego puedo ver mientras esos hijos, Adán y Eva, grande, hermoso, me puedo imaginar a Eva siendo la mujer más hermosa que el mundo haya jamás visto. Parados en Atenas, no hace mucho, yo estaba mirando donde un artista tenía un cuadro pintado de Eva y Adán. Oh, era un desprestigio para la humanidad. Eva parecía como un animal prehistórico. Y allí estaba parada ella en una condición que se miraba horrible. Y Adán, con sus cabellos saliendo de su nariz, salían de esa manera. Eso muestra que la mente que no está convertida tiene esas concepciones. Párrafo 54. El corazón de un hombre que ha entrado en contacto con Dios sabe que Dios no hace cosas como esas. Ellos eran perfectos. Luego, después de que ellos habían pecado, noten, cuando ellos habían pecado y se dieron cuenta que habían hecho lo malo, y Eva, Adán nunca pecó. La Biblia dice que él no era. Eva pecó y Adán amaba a Eva tanto al punto que él tomó el lugar de ella para dejar el huerto. Adán no fue engañado. Eva fue engañada. Adán no lo fue. Y Adán era un tipo de Cristo en cada figura. Y Cristo no fue engañado y tampoco fue él un pecador, sino que él descendió y de tal manera amó a su iglesia, Eva, al punto que fue al Calvario por ella para redimirla de nuevo. Cristo vino para tomar el lugar del pecador. Párrafo 55. ¿Alguna vez pensó en eso, pecador? Yo pensé esto. Nosotros, los no deseados, yo, indigno, y Cristo, el Hijo de Dios, descendió y se hizo yo para que yo, a través de su gracia, llegara a ser Él. Y nosotros nos paramos en la presencia de Dios, no como pecadores, sino como hijos e hijas de Dios, lavados por la preciosa sangre de Jesucristo. Amén. Eso debiera de desgarrar el corazón de cualquier pecador al darse cuenta que Cristo llegó a ser pecado para que usted, a través de la justicia de su obediencia a Dios, llegue a ser Él en la presencia de Dios para pararse sin falta, en usted, a través de la sangre de su ofrenda. Veo a Eva y Adán parados allí. Escucho su sentencia de muerte pronunciada sobre ellos y las lágrimas bajando por las mejillas de Adán y cayendo en la cabeza de Eva. Y ella con su cabecita sobre su hombro. Y ellos tienen que marcharse de la presencia de Dios. Parados allí, envueltos en esas viejas pieles ensangrentadas de ovejas. Y cuando empiezan a salir del jardín de la presencia de Dios, puedo escuchar esas viejas pieles de ovejas golpeando en sus piernas de esa manera a medida que salen. Dios, el Padre, mirando para abajo y viendo a sus hijos siendo rechazados de esa manera por causa de desobediencia. Él se detuvo y no podía soportarlo. Él dijo,
pondré enemistad entre la simiente de ella y la simiente de la serpiente, y su cabeza herirá su calcañar, y el calcañar de ella herirá su cabeza, prometiendo un libertador. Amén. Párrafo 56. A través de los años, el único lugar para compañerismo vino entre ese tiempo. Esperando la venida de esa promesa, fue a través de la ofrenda de un holocausto, un cordero. Y finalmente, un día, 4,000 años después, en la ciudad de Jerusalén, tomemos un pequeño viaje por las calles de Jerusalén, que conduce por la puerta de Damasco o va hacia la colina del Gólgota. Vamos a bajar las cortinas. Yo escucho un ruido afuera. ¿Qué es eso? Escuchan a algunos de ellos diciendo, ¡fuera con ese tipo! Veo a una mujercita corriendo que cae y dice, ¿qué ha hecho él sino predicar el evangelio y sanar a sus enfermos y hacer cosas buenas? Puedo ver a uno de ellos arrojándola a un lado y decir, ¿escucharán a esa mujer en lugar de al sacerdote? ¿Rechazarán eso que aceptarán a esa mujer en lugar de rechazar a un sacerdote allí? Ciertamente, fuera con él. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermana. Continúa la lectura, hermano Alfonso, párrafo 57 al 62. Hermano Alfonso, confirme. Amén. Hermano Alfonso, no se le escucha, tiene cerrado su micrófono. Amén, hermanos, ya me escuchan. Sí se le escucha, hermano. ¿Sí me escucha? Sí, sí se le escucha, hermano, sí, amén. Ah, bueno, entonces vamos a continuar con el mensaje. Compañerismo, párrafo 57. ¿Qué ha hecho este hombre? Escuchó algo arrastrándose, golpeando, viniendo por los adoquines. Y yo miro, veo un cuerpecito frágil de aproximadamente 120 libras, 54 kilos, con una cruz igual que su peso colocada en su hombro, viniendo por la calle, arrastrándola, frotando su cabeza contra el lado de eso. Y las espinas rompiendo sus cejas y la sangre bajando su cuerpo siendo restregado de esa manera. Mientras él caminaba por las calles, escuchó un retumbe de la vieja cruz. Después de un rato comencé a fijarme que por todo su pequeño manto que caía por su espalda tejida sin costuras, viendo que lo habían llevado al Calvario y que se la quitaron de él, y vulgar desnudez lo expuso a él allí, pero con este manto sobre su hombro, mientras él caminaba por la calle. Notó pequeños puntos rojos por toda la espalda en ese manto.
Y mientras sigue adelante al Gólgota, no que se ponen más y más grandes, más y más grandes. Después de un rato, todas se juntan en una gran masa sólida, roja. Párrafo 58. Escucho algo latiendo también. ¿Qué es eso? Es esa promesa que Dios hizo allá atrás en el huerto del Edén. Ese es el segundo Adán yendo más allá para morir en su lugar. Esa es la sangre del Señor Jesucristo que goteó un día, y la sangre bajando por sus piernas y dejando huellas del portador a medida que sube la cruz. ¿Lo ve? Él cayendo en su camino al Gólgota, mientras él sube la colina allá. La abeja de la muerte picando alrededor de él, tratando de zumbar y diciéndole, no falta mucho, tú estás yendo al Calvario, no te quieres retractar. Jesús no le prestaría atención a eso. Esta abeja picándole a él, el aguijón de la muerte, siempre ha sido algo horrible que ha mantenido a los hombres callados durante años. Párrafo 59. Pero, ¿se fijaron aquí? Hay un pequeño insecto como abejas y cosas que tienen aguijones. Si ese aguijón alguna vez se ancla profundamente, se retira cuando la abeja se va y el aguijón se le jala a la abeja y la abeja no puede picar más. Eso es lo que Jesús le hizo a la muerte, al creyente, cuando la muerte le estaba picando y él jaló el aguijón de la muerte cuando él subió allá al Gólgota. Y ahora la muerte no tiene aguijón. Con razón el gran San Pablo podía decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. El aguijón ha sido jalado de la muerte para cada hombre que confiese sus pecados y acepte a Jesucristo, aunque en su pecado cree. Ustedes eso ya no tiene aguijón. Párrafo 60. Un creyente, no hace mucho, yo entré a un cuarto donde estaba una dama anciana que estaba partiendo una mañana, y ella me miró y dijo, yo dije, bueno, hermana Huyan, ¿qué al respecto? Ella dijo, yo le amo a él, hermano Branham, con todo mi corazón. Dijo, piénselo, no tardará mucho ahora cuando yo estaré en su presencia, y que gloriosa mañana será esa, parado al lado de Paul Rader. Muchos de ustedes conocieron a Paul Rader, ¿no es así? Como él peleó para ganar el premio, y estando parado allá en California, bajo la influencia de una gran denominación, lo había quebrantado, y allí estaba él muriéndose de cáncer en la habitación. Él
pequeño el pequeño cuartero de Bible muy y estaba allí y cantando para él, y cuando él estaba a punto de morir, Paul tenía un buen sentido del humor. Él dijo: "Oh, ¿quién se está muriendo aquí? ¿Yo o ustedes?" Dijo: "Levanten esas cortinas y canten para mí unas canciones alegres del Evangelio." Y ellos comenzaron a cantar: "Allá en la cruz, donde mi Salvador murió, allá para limpiarme del pecado, yo clamé, allá fue aplicada la sangre a mi corazón, gloria a su nombre." Paul dijo: "Eso suena mejor." Él dijo: "¿En dónde está Lique? Ese es su hermano, que siempre andaba con él. Ellos viajaban juntos como Billy, mi muchacho y yo. Y cuando él llegó, él dijo: "Él está en la habitación de al lado." Él no podía soportar ver a su hermano partir. Párrafo 61. Él dijo: "Dígale que venga aquí." Y cuando él se acercó a él, él lo alcanzó y tomó la mano de Luque. Él dijo: "Luque, hemos venido por un largo trayecto juntos, hermano." Dijo: "Piénsalo. En 5 minutos a partir de ahora estaré parado en la presencia de Jesucristo, vestido en su justicia." Apretó las manos de su hermano y se fue a encontrarse con Dios. "Oh, dejen que mi fin sea de esta manera. Déjenme cuando llegue al final del camino. Hay un lugar grande colocado más allá delante de mí. Está colocado para cada persona aquí. Es llamado muerte. Cada vez que sus corazones laten, se acercan un latido más cerca de eso. Y uno de estos días, ustedes van a entrar por esa puerta. Eso pudiera ser antes de que él sol se levante en la mañana. Para algunos, ¿alguna vez pensaron en eso? Ustedes no saben a qué hora su tarjeta será quitada del estante allá arriba en gloria. Ustedes tendrán que responder: no hay suficiente medicina en el mundo para mantenerlo aquí. Párrafo 62. "Y aquí está lo que quiero hacer cuando llegue yo mismo al final del camino. Cuando yo vea y escuche las olas rompiendo allá y yo tenga que entrar en eso, quiero tener esta seguridad que yo lo conozco a él en el poder de su resurrección, que cuando él llame de entre los muertos, yo saldré y seré suyo. Ustedes únicamente lo pueden hacer a través de la sangre derramada del Señor Jesús. Inclinemos nuestros rostros un momento para orar. Mientras tenemos todos nuestros rostros inclinados y todos están en oración, me pregunto esta noche si hubiera en nuestros medios, yo no sé, mi hermano, pero me pregunto si hay uno aquí que realmente nunca se ha sometido al Espíritu Santo, todo al Espíritu Santo, dado su vida completamente hasta que Dios gobierne y reine supremamente y la
y la vida que usted ahora vive es una vida cambiada. Yo he visto a cristianos que han tratado de hacer eso. Ellos simplemente no pudieron hacerlo. Pareciera que solo tienen tantos altibajos. No pudieron hacerlo. Párrafo 63. Amén, hermano. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Amén. Continúa la lectura, hermana Lidia, párrafo 63 al 69. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje de compañerismo del 12 de febrero del 56, párrafo 63. Me pregunto si hay una persona aquí en presencia divina, en este momento, que tiene confianza en Cristo, que quiere ser recibido en su reino, diciendo: hermano Brana, yo ahora levanto mis manos a Dios Todopoderoso y le pido a Él que tenga misericordia de mí. Quiero que me recuerde en oración ahora mismo, que Dios me dé esta vida con Él, que yo pueda saber que tengo ese compañerismo que una vez deseé, que siempre deseé, yo lo quiero ahora. Mientras tenemos nuestros rostros inclinados, me pregunto si alguien levantaría su mano a Dios y diría: Dios, esta está en mi mano. Yo quiero ese compañerismo real y verdadero. Dios le bendiga a usted arriba en el balcón. Dios le bendiga. Yo la veo, hermano. Alguien más que levante su mano y diga: Dios está en mi mano. Esto es todo lo que yo puedo hacer. Señor, tú conoces mis deseos, así que solo estoy levantando mis manos para pedir que tú tengas misericordia de mí. Y 64. Si la dama por aquí, Dios le bendiga. Y a la dama allí, Dios le bendiga, hermano. Hermana, alguien más solo levante su mano. No a mí, yo solo soy un hombre, pero a Dios diga: Dios, realmente quiero ese compañerismo. Quiero que la sangre me limpie ahora mismo de todos mis caminos pecaminosos, mis pensamientos pecaminosos. Llegue a un punto donde pertenezco a la iglesia, pero yo simplemente no he recibido lo que necesito. Yo sé, sí, yo me hubiera, si supiera que mi tiempo es llamado ahora mismo, yo diría: Dios, dame otra hora para arreglarme. Dios, quiero hacerlo por mí ahora que puedo venir a este compañerismo perfecto, que yo sé que tú vienes pronto. Todo el mundo está en una turbulencia y yo espero la venida del Señor y quiero ser recordado. Dios, cuando llegue al final del camino, quiero levantar mis manos ahora a ti, Dios, y pedir que tú me ayudes. 65. ¿Levantaría alguien más su mano? 4 o 5 manos fueron levantadas. Y lo veo a usted arriba en el balcón. Dios le bendiga allá atrás, mi querida hermana. Ahora, ¿alguien más arriba en el balcón? Diga: Dios, ten misericordia en mí. Necesito a Jesús ahora mismo. Lo quiero a Él con todo mi corazón. Si usted tiene confianza, yo he estado aquí en servicios de sanidad y así sucesivamente. Y digo esto en humildad, con reverencia. Ustedes saben que es así. No es mi intención decir esto por algo personal, sino para ver qué sucedan las visiones. Observen lo que sucede en contacto con ese otro mundo más allá de aquí. Oh, si yo no tuviera eso esta noche, no sé lo que haría. Amigo, no sé cómo enfrentaría, cómo podría enfrentar al público, cómo podría enfrentar a mi esposa, mis hijos y mucho menos enfrentar a Dios. 66. ¿Ustedes creen que Dios escucha mi oración y quieren ser recordados? ¿Levantarían su mano y dirían: por favor, Dios? ¿Algún amigo pecador, tal vez que nunca ha aceptado a Cristo en toda su vida y quiere ser recordado en oración ahora mismo, levantaría su mano?
Dios le bendiga, damita. Dios le bendiga, señor. Dios le bendiga. Eso está bien. Alguien más que está parado allí. Señor, solo siento que tú estás hablándole a mi corazón ahora mismo. Y quizá no nos vuelvas a hablar. Aquí hace una noche fui llamada a un lugar donde una mujer que había sido la pianista en una iglesia, ella pensó que de seguro estaba bien. Ella nunca había venido a ese lugar y cuando ella se estaba muriendo comenzó a gritar y su pastor llegó allí y dijo, ahora tranquila, tranquila, te estás exaltando. Ella dijo, tú, engañador, ¿por qué me dejaste partir de esta manera? Él dijo, venga aquí, doctor, póngale una inyección 67. Ella dijo, entre corchete, palabras inciertas. Él le puso la inyección y dijo, póngale otra, palabras inciertas. Bueno, él detuvo sus labios con la inyección, pero esa alma, ella tendrá que vivir con eso por todas las edades. Eso ha sido contristado en muchas reuniones cuando se hizo un llamado al altar. Y ella rechazó venir porque pensó que estaba bien. Hay camino que el hombre le parece derecho y mi hermano, hermana, si usted no permanece constantemente en compañerismo con Cristo, usted se encontrará con él. No sea engañado, levante su mano y diga, Dios, soy yo. No me importa qué tanto tiempo he ido a la iglesia, ese soy yo. Yo quiero compañerismo, quiero saber en dónde estoy, yo quiero estar contigo. Señor, levantará su mano ahora y dirá, recuérdeme en oración 68. Dios le bendiga, dama, Dios le bendiga, hermano. Eso es bueno. Dos o tres manos más levantadas, solo un poquito más. Ahora, solo esperando unos minutos más, yo ahora creo en ti, Señor. Yo quiero venir a través de sangre. Quiero un lugar donde estoy dulcemente permaneciendo. Dios le bendiga, hermano. Hermana, el Espíritu Santo simplemente sigue hablando a los diferentes. Yo quiero que me recuerden, hermano Brana. Dios le bendiga, hermana. Por aquí veo su mano, por aquí a la izquierda. Yo quiero ser recordado. Ahora mismo quiero que me ayudes, querido Dios. Ahora mismo, mientras el resto de ellos se está decidiendo, la música está tocando dulcemente, 69. Porque yo prometo, yo creo, oh Cordero de Dios, aquí vengo. Voy ahora mismo al altar. Solo quisiera que viniera y se parara aquí en el altar por un momento. Déjeme orar con usted, imponer manos sobre usted como lo hago con los enfermos, los ciegos y los afligidos. Esta semana estaremos contando sobre las experiencias en la India, donde 500,000 personas o más vinieron a las reuniones. Y las cosas que Dios hizo, y solo observe, y seguramente ustedes saben que yo no soy un fanático. Yo no solo trato de representar malas cosas, yo trato de ser honesto y decir la verdad, porque es palabras inciertas para decir si ustedes creen que Dios escucha la oración. Quisiera que yo orara por ustedes. Vendrían aquí y me darían las manos y se pararían aquí. Solo ábranse en camino mientras la audiencia con su rostro inclinado canta muy dulce y suave, porque tu promesa, yo creo, oh Cordero de Dios, aquí vengo. Así como Él quiere que sea, yo quiero ser cubierto con la sangre. Quiero venir tal como soy. No tengo nada que ofrecer de esa manera, quiere Dios que ustedes. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana. Hermanos, hemos concluido con el mensaje Compañerismo. Continuamos con la lectura del mensaje Vida Escondida en Cristo, predicado en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, Norteamérica, el 13 de febrero de 1956, con el hermano William Mario Brana. Continúa la lectura de este nuevo mensaje, hermana Beatriz, párrafo del 1 al 7.
Amén, mi hermano. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Una vida escondida en Cristo, del 2 de febrero del 56. Primero, Señor, yo creo, todo es posible. Ahora yo creo, ahora yo creo, ahora yo creo, todo es posible. Ahora yo creo. Oremos, nuestro Padre Celestial, ese no es solo un canto, esa es nuestra oración, Padre. Esta noche, nuestras confesiones son que ahora creemos, creemos el informe de la Biblia, creemos que Jesús es verdaderamente el Hijo del Dios viviente, creemos que nació de la Virgen María, que sufrió bajo Pilato, fue crucificado y murió y fue sepultado, que se levantó al tercer día, ascendió a la diestra de su majestad, que esta noche hace intercesiones sobre nuestra confesión y lo amamos con todo nuestro corazón. Párrafo 2. Y, Padre, tomamos su palabra que dijo que podíamos pedirle cualquier cosa en su nombre, que sería concedida. Y lo primero que queremos hacer es agradecerte por tu bondad para nosotros este día. Muchos, Señor, han venido para conocerte hoy, saliendo de este mundo. Muchos en paz y muchos en angustia. Y, Padre, rogamos esta noche, si hubiera alguien aquí que tal vez te encontrare mañana en desgracia, que sea cambiado esta noche y que venga y confiese en su error. Y tú no quieres que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Bendícenos el resto del servicio, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 3. Estoy muy feliz de estar con ustedes otra vez esta noche, con la antigua y bendita Biblia abierta. Y el tesoro de nuestro corazón es abrir la Biblia y enseñar desde la palabra de Dios lo mejor que sea hacer. Párrafo 4. Por cierto, alguien me estaba diciendo que deberíamos ofrecer una oración otra vez por un tal hermano Alan, que fue arrestado, creo, hoy de nuevo y va de nuevo para la cárcel. Así que ellos, el hermano Jackson Poe, estuvo en prisión allá en Miami la semana pasada. Oyeron de eso, me supongo, y estamos teniendo muchas experiencias de encarcelamiento con nuestros hermanos. Así que mientras estábamos aquí, ofrecemos una palabra de oración por esos hermanos. Padre Celestial, tú conoces todas las cosas. Ni siquiera sabemos cuáles son los cargos sobre el señor Allen, pero tú conoces todo al respecto. Y sea lo que sea, Señor, si es su falta, perdónalo. Y si es la ley, perdónalo, Padre. Que el Evangelio prevalezca donde sea. Bendice al hermano Cohen. Señor, entendemos lo que fue quitar el aparato ortopédico de la pierna del niño. Y ruego, Padre Celestial, que aún esa madre y padre no se desanimen, pero Padre, que ellos vengan y sepan que Dios aún vive y reina y que puede hacer la obra supremamente. Ruego que tú ayudes al hermano Cohen y lo fortalezcas en el nombre de Jesús. Amén. Yo sé que si yo estuviera en problemas, quisiera que alguien orara conmigo, que orara por mí. Párrafo 5. Ahora,
Estamos felices que el privilegio que tenemos de reunirnos aquí durante el tiempo de este maravilloso compañerismo y con este capítulo, Los Hombres de Negocios del Evangelio Completo. El hermano Peterson aquí en la iglesia y los muchos otros hermanos quienes están presentes. Estamos felices de estar aquí con ustedes. Solo una cosa. En serio tienen un clima frío aquí. Le digo a las personas cuando vamos al sur, digo, oh, ustedes simplemente no pueden soportarlo. Digo, nosotros los norteños. Y me levanto aquí y casi me muero de frío. Lo tienen muy agradable y fresco aquí. Aunque prefiero que esté frío antes que caluroso. Qué caluroso, nunca me gustó el clima caliente. Párrafo 6. Así que ahora, Dios, mediante la próxima semana vamos a Sioux Falls, Dakota del Sur, y de ahí a Nueva Orleans con el hermano Gal Jackson por 2 noches. Regresamos a Sherwood. Por 3 noches. Y de ahí a donde Raymond Rickett en Tucson, Texas, por 2 noches. Y de ahí a la Ciudad de México, México Antiguo. Esa es nuestra primera campaña de sanidad. Todos esos son servicios de predicación. Nuestra primera campaña de sanidad comienza en la Ciudad de México, México Antiguo. Bajo la nueva visión solamente. Eso es lo que dijo la visión. Así que observen mientras el hermano José estará unas cuantas noches con las revistas que las tienen escritas. Para que la entienda más a fondo. Párrafo 7. Y entonces de ahí regresamos a Chicago. Desde abril 3 hasta el 8. El 11 comenzamos con Sigler, California del Sur y Carolina del Norte. Creo que es de ahí a Columbia, de Columbia a Charlotte y de ahí a Charlotte, Alaska. Y luego de regreso para comenzar en la nueva Gran Carpa con capacidad para 16,000 personas. Las nuevas vagonetas y demás en las que estará. Para armar nuestra carpa en los lugares de estancia de 3 a 4. Y hasta 6 semanas seguidas antes de mover la carpa. Solo estar ahí hasta que se acabe. Hasta que Dios diga que se terminó. Luego este otoño, el hermano Argandrich y ellos con el hermano Morby, la razón por la que no están ahora aquí, están preparando un itinerario para Sudáfrica e India y así sucesivamente para ese próximo otoño. Dios mediante, simplemente que estamos al borde de uno de los derramamientos más grandes del Espíritu Santo que alguna vez haya tenido. Amén, mi hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana, Dios le bendiga. Continúa la lectura, hermana Rosalia, párrafo del 8 al 12. Amén, hermanos, continuando con el mensaje Vida Escondida en Cristo, del 13 de febrero de 1956, párrafo 8. Dios mediante, quiero hablar sobre eso mañana en la noche, el séptima encrucijada. Y traten de traer a sus amigos. Es concerniente a la venida del Señor. El miércoles en la noche, Dios mediante, quiero hablar sobre qué es el pecado imperdonable. Y ahora asegúrense de trata de salir mañana en la noche y traer a los amigos que creen que la venida del Señor está cerca. Mi tema será la séptima encrucijada. Para mañana en la noche. Esta noche quiero hablar sobre el tema que me parece muy próximo
Y hoy en día estamos razonando, estoy tratando de conseguir. Necesitamos sanidad interior antes que podamos tener sanidad exterior. Yo sé que eso, ser verídico, desde tratando con las personas, tendremos sanidad física, muy bien. Nosotros, eso se encargará de sí mismo, pero primero queremos tener la sanidad interior. No importa cuánto podamos, cuán reales tratemos de ser, cuánto tratemos de pensar que Cristo está con nosotros, lo cual es así, pero aún tiene algo. La sanidad tiene que ver con los individuos por los que se ora. Tienen que tener fe para sí mismo o no sucederá. A menos que sea una visión enviada para un caso individual que Dios tenga en su preconocimiento, que haya ordenado que sea así cuando oyen y saben de esas cosas. 9. Pero incluso en la época de Cristo, cuando Él estuvo aquí en la tierra, el Hijo de Dios fue conforme a la fe de ellos, a menos que el Padre se lo hubiera mostrado. Recuerden al hombre ciego y los diferentes casos. Si puedes creer, si crees, todas las cosas son posibles si puedes creer. Y de esa manera, y siempre estuvo basado sobre la fe del individuo. Entonces ahora la iglesia está en tal confusión, oh vaya, odio pensar en eso, pero es la verdad. Nosotros, la iglesia es una terrible confusión. Me refiero universalmente hablando, donde sea que voy, parece que hay de todo pasando. Así que lo que necesitamos es una sanidad interior de una verdadera fe fundamentada en Cristo Jesús. Entonces el exterior tomará lugar automáticamente. Entonces cuando la sanidad comienza por la sanidad física, comenzará desde el interior hacia afuera. Y luego algo sucederá, será duradera y algo que será genuino. 10. Y lo tomé sobre mí mismo mientras esperaba que se armara la carpa. De qué haría esto, y pensando de los términos de la carpa y todo este gran gasto, y uno ve en la visión por qué dejé el campo, por qué quedé debiendo $15,000 en una reunión antes de pedirle dinero a la gente. Yo no lo haría, yo le hice una promesa a Dios y no lo haría, y me salí del campo. Y ahora regresando de vuelta después de deber, estando en deuda ahora $15,000 en California. Estoy prestando $100,000 para ir con esta carpa. Eso significa que yo creo en lo que estoy hablando. Sí, señor. Es de parte del Señor. Es de parte del Señor. Y lo bueno de eso es que un muy buen amigo, un hombre rico, pero un siervo del Señor, dijo: hermano Branham, yo se lo daré sin ningún centavo de interés. No tiene que pagar nada de regreso, solo el real. Lo que prestó, usted no tiene que pagar ningún interés de eso. Así que eso fue maravilloso, ¿ven? Yo dije, gracias, Señor, sabe que te estabas moviendo, sabía que te estabas moviendo. Párrafo 11. Y ahora digo, me gustaría armar esa carpa aquí afuera, en algún lugar, por aquí, por unas 6 semanas, y justo aquí en las ciudades gemelas. Y tener un avivamiento de unas 6 semanas con cada iglesia. Simplemente derribar las barreras ahora y sus diferencias. ¿No sería maravilloso entrar y darle la mano unos a otros? Y no solo tener oración por una persona. Entonces, cuando el enemigo vuelva a atacarlos, traerlos de nuevo. Eso es lo que hay que hacer. Permanecer allí hasta que se termine. Y hacerlo noche tras noche tras noche por cuanto. 4 a 6 semanas o algo así, hasta que Dios diga, muy bien, ya he terminado, ve a otro lugar. Esa sería la clase de avivamiento ideal. A menudo me he preguntado, ¿qué produciría cada noche? Se gana siempre en ímpetu. Y me preguntaba, ¿qué haría al quedarse el tiempo suficiente? Y preguntarme, ¿cómo ocurrió esto? Y yo tenía todo arreglado e iba a ir a Phoenix para mi primera reunión, porque medio prometí reemplazar al hermano Roberts por allá mientras él iba a Australia. Por último, el párrafo 12. Y mientras yo iba a hacer preparativos, ellos, pues, el señor Allen entró y él no se iba hasta en marzo. Y me había olvidado de lo que decía la visión. Era gente morena en otro país y así sucesivamente. Y entonces el señor Allen tomó el lugar
entonces tomando el lugar, así que bueno, quiere venir de todos modos, el señor Allen se quedará. Y yo dije, oh no, ajá, no, si el hermano Allen está allí, no hay necesidad de que dos de nosotros estemos allí al mismo tiempo. Y luego, dos días después de eso, el señor me reveló, él dijo, yo nunca te dije que fueras a Phoenix en esa visión. Fue entre gente morena, México antiguo. Pensé, bueno, alabado sea el Señor, simplemente exacto. Saben, Dios, su gracia soberana, omitirá nuestros errores y nuestra ignorancia. ¿No creen eso? Bueno, alabemos su nombre, lo amamos esta noche y solo un pequeño grupo de nosotros en la iglesia esta noche, pero nos hemos reunido para este propósito, para el beneficio de las almas perdidas y el reino de Dios. Amén, hermano, Dios le bendiga. Amén, hermana. Continúa la lectura, hermano José Daniel, párrafo del 13 al 17. Amén, hermano. Bueno, vamos a continuamos la lectura de este precioso mensaje, Vida Escondida en Cristo, predicado en 1956, de febrero, en el día 13. Párrafo 13. Dice, ahora he elegido esta noche el tema, la vida escondida, y quiero leer algunas escrituras esta noche, hallada en Hebreos, el capítulo 10, comenzando como en el versículo 19, y voy a leer esto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Que el Señor añada sus bendiciones a la lectura de su palabra. Párrafo 14. Ahora, la razón por la que me gustaría hablar sobre esto esta noche es esta. Anoche hablábamos sobre compañerismo. ¿Disfrutaron eso? Entrando en el compañerismo. Ahora, yo no soy un maestro o un gran predicador, porque no tengo educación, pero sí veo cuál es la necesidad y estoy tratando de remachar eso lo mejor que puedo. Me temo que todos me perdonarán o permanecerán conmigo de todos modos y soportarán un poco de tiempo que estoy tratando de remachar una cierta cosa aquí que tome lugar antes de que podamos tener un servicio de sanidad. Y tenemos que sacar estas cosas del camino y luego podemos continuar en los servicios. Pero ahora, anoche traté de explicar que solo hay una manera en que podemos tener compañerismo y eso no es a través de nuestras iglesias o no es a través de nuestras denominaciones, no es a través de la educación, no es a través de cualquier otra cosa, sino únicamente a través de la sangre del Señor Jesucristo. Es la única manera que el hombre puede reconciliarse con Dios, a través de la gran obra de reconciliación. Y la única forma en que pude tomarlo fue volver al Antiguo Testamento y tipificarlo en el Nuevo, porque soy un tipologista. La razón por la que hago eso es que es por la falta de educación y encuentro lo que fue el Antiguo Testamento, el cual fue una sombra o un tipo del Nuevo. Entonces, sé cómo se ve la sombra y veo el antitipo aquí y el espíritu entre ambos da testimonio. Y así es como llegué a como la única forma en que pudiera enseñar la Biblia. Párrafo 15. Algunas personas son inteligentes y astutas. Ellos pueden tomar palabras griegas y así. Y todo esto es hablar en lenguas para mí, porque yo ciertamente no lo sabría. Pero mientras yo conozca estos tipos y sombras y los ponga juntos, ciertamente
que Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es mi solemne confianza en que Él lo hará y lo revelará, de modo que incluso los bebés puedan entender. Estos niños pequeños aquí, que serán los hombres y mujeres del mañana, si hay un mañana. Y ahora, para obtener un cuadro de esto, de lo que me estoy preparando para hablar esta noche, vida escondida en Cristo, encuentro que es muy necesario hoy que hombres y mujeres averigüen lo que está pasando. Ahora, digo esto con humildad, de todo corazón, y seguramente he estado en Minneapolis lo suficiente como para que sepan que si soy engañoso, no quiero serlo. Eso no está en mi corazón. Nunca deseo ser engañoso. Yo amo a la gente y me gusta hablar con la gente. Y a veces pudiera no ser capaz de expresar lo que siento, pero espero que lo reciban de la manera que lo siento, si no lo expreso correctamente. Párrafo 16. Y yo siento que en el día en que estamos viviendo, que existe una gran necesidad entre los cristianos que parecen querer algo que no son capaces de obtener. Y viendo eso y teniendo la experiencia de lo que estoy hablando, entonces pensé que seguramente sería una cosa buena que yo tratara de explicarlo de mi humilde manera, para que puedan unirse y compartir en esta gran cosa que Cristo ha comprado para nosotros en el Calvario. Ahora, todo viene a través de la expiación. Toda bendición que tenemos viene por medio de la expiación. No podemos enseñar ninguna bendición fuera de la expiación. La sanidad y todo lo demás deben venir a través de la expiación, porque Él murió para redimirnos de la maldición que fue puesta sobre nosotros por el pecado de Adán. Por último, el párrafo 17. Y en cualquier momento, cuando tratan con la palabra P-E-C-A-D-O, tienen que bregar con cada atributo que va con ello. Ustedes no pueden predicar la salvación al alma sin predicar la sanidad corporal. Simplemente no pueden hacerlo. No pueden cortar la Biblia de esa manera, porque es inseparable. El mismo hombre que murió en la cruz fue herido por nuestras transgresiones. Por su llaga fuimos nosotros. Por su llaga fuimos curados el mismo día. La sangre de las mismas venas, ¿ven? Por lo tanto, es inseparable. Entonces, un hombre me dijo no hace mucho, dijo, pues, hermano Branham, ¿está usted predicando la sanidad divina por la expiación? Él dijo, bueno, puedo probarle que eso ha terminado. Yo dije, bueno, ¿qué quiere decir con fuera de la expiación? Él dijo, claro, él dijo, lo que dijo Isaías, él tomó nuestras enfermedades. Y yo dije, eso es correcto. Por sus llagas fuimos nosotros sanados. Él dijo, ahora en Mateo 8, Jesús sanó al pueblo que vino a él esa tarde para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades. Yo le dije, entonces usted aplica ese tiempo allí a la expiación del cual estaba hablando. Pues dije, si esa es la verdad, entonces la expiación tenía más poder antes de que entrara en vigor que después de que la sangre de Jesús fue derramada. Y eso fue un año y seis meses antes de él muriera. Entonces, ¿cómo pudiera aplicarse allí a la expiación cuando estaba un año y seis meses antes de que se hiciera la expiación? Hermano, Dios le bendiga. Amén, amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Vida Escondida en Cristo, predicado este mensaje el día 13 de febrero del año 1956. A continuación, hermana Erika, Dios le bendiga, párrafo 18 al 23. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Voy a continuar con el mensaje Vida Escondida en Cristo. Párrafo 18. Así que, ven ustedes, el argumento de eso simplemente no se sostiene, pero no estamos para discutir.
Estamos para predicar la palabra y Dios tendrá a alguien que la escuchará y la recibirá. Eso es aquello por lo que Jesús murió. Aquellos que Jesús murió para oír la palabra, la oirán. ¿Alguna vez han pensado en eso? ¿Puedo detenerme aquí por un momento y darme cuenta de que estoy enfrentando a clérigos y a hombres inteligentes? Pero me gustaría decir esto. Sepan que yo creo que esto y lo sé. Jesús nunca fue a la cruz y murió por un asunto al azar. Tal vez alguien pudiera sentir pena porque él murió. Así venga y se salven. Dios no dirige su negocio de esa manera. Dios dirige su negocio por medio de la presencia, sabiendo antes de que el mundo fuese formado quién fue suyo, su propiedad. Párrafo 19. Nosotros estuvimos en el previo conocimiento de Dios. Fuimos salvos antes de la fundación del mundo. Y Jesús vino a morir por aquellos que Dios, por el previo conocimiento, había elegido. Eso es correcto. Y cuando ese último, esa es la razón por la que estamos teniendo avivamiento a través de Estados Unidos, tirando las redes por todas partes y tratando de pescar y atrapar. Esos son ministros, pero cuando el último se ha sacado, esos todos, ¿ven? Pues el resto de ellos, nosotros lanzamos una red y reunimos gente y ellos entran y luego lo primero que sucede es que ellos se salen y se van. Y Dios dijo, cuando lleguen las pruebas, no podemos soportar el castigo. Somos hijos ilegítimos y no somos hijos de Dios. Pero creo que cualquier hombre o mujer que haya nacido verdaderamente del Espíritu de Dios no tiene más deseo de pecar en su vida. Nunca lo tendrá, ¿correcto? Porque el problema del pecado está resuelto para siempre. Ustedes se convierten en una criatura, nueva criatura, una nueva creación. Sus viejos apetitos y todo lo demás han cambiado. Párrafo 20. Ahora, encontramos a la gente a lo largo del camino aquí en esta experiencia cristiana. Muchos de ellos encuentran gente que sencillamente no puede. Pareciera que se agarran de la cosa. Solo ellos tienen sus altibajos. Un día los encuentran en la cima simplemente alabando a Dios y el siguiente día los encuentran estar abajo en lo que llamamos, entre paréntesis, si me disculpan esta expresión, abajo en los basureros, bien abajo, descaído, no saben dónde están parados, no saben si son salvos o no. El día siguiente están en buena forma, quizás en 2 semanas o 2 más tarde lo encuentran de regreso en el mismo estado otra vez. Solo me pregunto de esas personas, los halló en los servicios de sanidad. He visto gente venir a la plataforma totalmente ciegos y vienen y toman después que se ora por ellos y ser sanado y leer la Biblia, irse y alabar a Dios y encontrarlos en 6 meses y estar tan ciego como lo estaban al principio. Párrafo 21. Juan Church, un hombre escribió un horrible artículo en un libro, entre paréntesis, para ustedes, gente de la santidad. Sobre mí y el hombre, no veo como un hombre inteligente, como a veces diría semejante cosa. Él dijo, ni siquiera conozco al señor Branham, y luego escribió sobre mí. Aún la ley dice, tenemos una ley que tenemos que escuchar, un hombre antes de poder juzgarlo, así que él ni siquiera es tan bueno como la ley. Por lo tanto, tenemos una dispensación mejor que esa. Pero él dijo, ni siquiera conozco al hombre, pero aquí está la razón por la que sé es un falso, dijo, porque conocí a un hombre que dijo que estaba sentado en una reunión una vez en un gran estadio, un auditorio, y dijo que el señor Branham nunca me conoció, pero él llamó y dijo, señor, usted está sufriendo con una enfermedad de la próstata allá arriba, y así dice el señor, usted está sanado. Y él dijo, le pregunté al hombre, ¿fue sanado? Dijo, estuve perfectamente bien durante un año. Él dijo, entonces eso volvió a mí otra vez. Él dijo, eso demuestra que el señor Branham es un impostor. Bueno, pensé, señor Church, allá en Silver Hill, allí donde usted tiene su reunión cada año, y toda esa gente que usted tiene allá arriba, allí reclama la santificación. El año siguiente usted regresa y ellos todos tienen que ser santificados otra vez. Supongo que fue una farsa cuando ellos la tuvieron por primera vez. Párrafo 22. Ahora, no la sanidad divina es tan fuerte como sea su fe. Es tan duradera como su fe lo sea.
el reverendo Nicole, de los Hombres Cristianos de Negocios, estuvo el otro día tomando testimonio allí en la ciudad y tomando fotos de personas que habían sido sanadas por la sanidad divina en todos lados. Quiero decir, las cosas de cáncer y desahuciados que habían estado sanos por años, años y años y años, y todavía estaban resistiendo 14, 15 años otra vez, atrás, perdón. Cuando se oró por ellos, todavía saludables, y alguno de ellos en la lista de muertos en los Louisville, en la clínica del cáncer de allá, que murieron hace 14, 15 años y aquí están viviendo, tan saludables como pueden estar. Vayan y examinen el caso, los libros de allá. Dense cuenta que murieron hace 15 años con cáncer y aquí están ahora tan bien como pueden estar 15 años después. Párrafo 23. Depende de dónde esté su fe. Su salvación es buena mientras su confesión sea buena, pero cuando su confesión decae, entonces su salvación se ha ido, porque él es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios para interceder sobre su confesión. Eso es lo que sucede. Entonces me pregunto, ¿por qué es entonces con la salvación y la sanidad también que la gente llega a estar en este decaimiento? Ahora, quiero decir que la razón es, creo que puedo explicarlo si son reverentes y escuchan atentamente ahora. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Vida Escondida en Cristo. A continuación, hermana Edith, por favor, en los párrafos 24 al 27. Dios le bendiga, hermanos y hermanas, continuando con la lectura del mensaje Vida Escondida en Cristo, el 13 de febrero del 56, párrafo 24. En la Biblia, tomándolo desde el punto de vista del Antiguo Testamento, una visión hace muchos años en el desierto, cuando Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto, el cual era un tipo del mundo, y en su viaje es un tipo de la jornada en la que estamos nosotros. Ellos estaban en su camino hacia la tierra prometida y nosotros estamos en nuestro camino hacia la tierra prometida. ¿Creen eso? Dios nos está sacando de Egipto. Egipto era un tipo del mundo, cautiverio y esclavitud. Y Él nos sacó de Egipto y estamos en camino a la tierra prometida de Dios para el creyente. ¿No es maravilloso saber que estamos en la jornada esta noche? Amén. Y fíjense, en el viaje ahora, ellos no tenían las cosas de color rosa. Ellos tenían sus altibajos, sus problemas y sus descarríos. Pero aún así, se dirigieron a la tierra prometida. Se fijan allí. Algunos de ellos gruñeron y otros murmuraron. Ellos vieron visiones y cosas así, y Dios trajo milagros sobresalientes e hizo obras poderosas en medio de ellos. Y tan pronto como se produjeron las pruebas, se olvidaron de todo eso. Comenzaron a quejarse y murmurar de nuevo. 25. El mismo cuadro de la iglesia de hoy, en la condición en la que se encuentra ahora. Observen cómo Dios dio un cuadro allá entonces. Tendremos que estudiar el tabernáculo para probarlo. Ahora, encontramos que el tabernáculo era un lugar de adoración. Llegamos a eso anoche. El único lugar, el único terreno común en el que Dios se encontró con el pueblo fuera, fue en el tabernáculo, bajo la sangre derramada. Y ahora había tres cortes diferentes, o lugares en el tabernáculo, sobre los cuales quiero llamar su atención. Y uno de ellos era el atrio exterior, el tribunal. Luego el altar, que era el lugar santo, y luego el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote iba una vez al año y nadie se atrevía a seguirlo tras de ese lugar santo. 26. Ahora, si nos damos cuenta cómo se colocó los muebles y demás fue colocado en esos lugares, representa las dispensaciones en que hemos vivido desde la edad oscura o la salida de la iglesia y la continuación de su jornada. Ahora, los patios exteriores representaron la justificación, lo que estaba ahí, el bautismo en agua, el lavacro puesto ahí donde se lavaban antes de ministrar. Y el altar representaba el lugar del sacrificio donde el castigo era puesto o quemado, porque el juicio era puesto sobre el sacrificio. Y el altar de bronce y el bronce
hablan del juicio divino. La serpiente de bronce en el desierto habló del juicio divino. La serpiente, siendo pecado, ya juzgado en el huerto del Edén, y el bronce habló del juicio divino. Entre corchetes, el hermano Brana se aclara la garganta. Perdónenme. Como el altar de bronce donde el sacrificio era quemado. Párrafo 27. Entonces, allí tenían 7 candelabros de oro. Entonces, lámpara de 7 puntas. Pero en el interior, detrás del velo, había un arca. Y en el arca estaban las tablas, los 10 mandamientos, como los llamamos. Y eso representaba el corazón humano. Que así como Dios prometió en los días pasados, que en este día Él escribiría sus leyes, no sobre tablas de piedra, sino sobre el corazón. Él pondría la ley en el corazón. Ezequiel habló de ello, y todos los profetas hablaron de cómo lo haría Dios en los días venideros, lo cual era un tipo. Pero el sumo sacerdote, una vez que entraba en el lugar santísimo, entonces la cortina caía. Era a prueba de sonido. Él estaba apartado de las cosas del mundo. Nadie podía verlo. Él estaba escondido. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Vamos a continuar con el mensaje Vida Escondida en Cristo. Mensaje predicado el 13 de febrero del año 1956. Voy a continuar a partir de los párrafos 28 al 31. Párrafo 28. Avanzó a través de la edad luterana. El justo por la fe vivirá. El atrio exterior. Viene la edad metodista, la edad de la santificación, entre paréntesis la llaman la segunda obra definitiva de la gracia, cierra paréntesis, a la cual vino a esa edad, y era la edad del altar. Y luego en los últimos días, la restauración del Espíritu Santo, la vida oculta. Y estoy seguro, justo aquí es donde yace el problema. Quiero que lo vean, justo aquí es donde yace el problema con la iglesia hoy. Viniendo de, no pueden desviarse entre el altar y el lugar santísimo. Allí es el lugar donde la iglesia debería estar, y hay demasiados todavía en el exterior, allá afuera, en el lugar de estar aquí. Esa es la razón por la que tenemos nuestros días que tenemos, y la falta de fe que tenemos. Cuando la iglesia debería estar en su última edad, su última dispensación, creo que estamos viviendo en el cambio de tiempo. Con la ayuda de Dios, mañana por la noche voy a demostrar eso por la Biblia, palabra por palabra, que estamos viviendo en las sombras de la venida del Hijo de Dios. ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! Observen cómo la Escritura lo probará sin sombra de duda. Incluso las cosas que se han llevado a cabo es una prueba científica de que estamos en el tiempo final. Podría ser en cualquier momento. Y aquí la iglesia aún está perdiendo el tiempo, aquí afuera. Párrafo 29. Ahora, hay algo mal. Lo que es, notamos también en este lugar interior, este velo, detrás de donde iba Aarón, y las cortinas caían detrás de él. Allí había una olla de maná, guardada en una olla de oro, que estaba puesta junto al arca. Ahora, recuerden que el mismo maná estuvo puesto en el suelo también. Y descubrimos ahora que esta arca, siendo un tipo del corazón humano, y el corazón es engañoso. Ahí es donde la gente falla hoy, porque obtienen una religión de cabeza en lugar de una religión de corazón. No quiero ser grosero, pero ahí está la razón que hoy estos grandes hombres, Billy Graham, de aquí de Minneapolis, y Jean Julier, de muchos de los otros grandes hombres que cruzan las naciones hoy, que son siervos de Dios. Pero lo que deberíamos tener cuando la gente se abre y comienzan a venir para recibir a Cristo, deberíamos tener una verdadera iglesia viva de bola de fuego a la cual traer a esa gente. Párrafo 30. Creo con todo mi corazón que Billy Graham y esos hombres son los hombres de Dios de la hora para el mensaje que estamos llevando. Lo están llevando. Más bien, con una gran inspiración. Ellos no hacen milagros. Ellos eran los precursores de la venida de Jesucristo como lo fue Juan. Juan nunca hizo un milagro.
pero predicó el evangelio que sacudió a todas las naciones. Ven, pero nunca hizo milagros. Pero Jesús vino detrás, no tanto como predicador, sino haciendo milagros para demostrar que la omnipotencia de Dios todavía reina y que Él vive. Y hoy, qué lástima que la gente tenga una concepción mental del evangelio. O diría yo, una fe intelectual, en vez de una fe verdadera, fe viviente en Dios. Párrafo 31, por último. Aquí no hace mucho tiempo en la ciudad de donde acabo de llegar, al otro lado del río, Louisville, Kentucky, había una joven que iba a una iglesia famosa allí. Y ella era una buena mujer y ella tocaba el piano. Pero siempre dudé de su experiencia con Cristo de haber nacido de nuevo. Pero era una buena mujer moral hasta donde ella sabía. Había un muchacho con el que ella iba allí y su primer nombre era Juan. Así que se casó con Juan y continuó. Pero después de que el trabajo de Juan lo llamó a otra ciudad y mientras él estaba allá, ella llevó su papel de carta de una iglesia a la otra. Y en esta iglesia no era espiritual como la iglesia donde su tío era pastor, un hombre muy espiritual. Por lo tanto, ella comienza a salir por ahí con el resto de las mujeres. Y eso es lo que está mal con nuestro país hoy, con nuestras iglesias. Una trata de copiar a la otra. Y ponen la cabeza en televisores y cosas, y tratan de personificar o copiar algunas cosas inmundas que han visto en la televisión. Y luego las traen a la iglesia del Dios viviente. Y las mujeres y hombres santos hacen lo mismo a los que reclaman ser santos. Amén, hermanos. Dios le bendiga. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 32 al 35. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Continuando con la lectura del mensaje, Vida escondida en Cristo. Párrafo 32. Y aquí, es una de las razones por las que no pueden seguir adelante. No pueden mezclar aceite y agua. No funcionará. ¿Cómo van a creer lo sobrenatural? ¿Cómo van a llegar a algún lugar cuando se están mezclando con el mundo? Y la Biblia dice, si amáis al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en vosotros. Amén. Ahora, eso puede restregarle un poquito, pero les hará bien. Piénsenlo. Hermano, tenemos que presentarnos a Cristo en juicio algún día. ¡Ay del hombre que estará en el púlpito y usará su influencia para halagar a algunas personas en lugar de predicar el evangelio como Dios dijo que lo hiciera! La verdad tiene que ser dicha. Eso es lo que necesitamos hoy. Es más de la verdad sacada a la luz. Párrafo 33. Pero esta mujer siguió adelante. Y todas las damas de esa iglesia llevaban estas pequeñas y escandalosas prendas de vestir, pantalones cortos, para salir a cortar el césped. Y ella empezó a hacerlo. Su padre y ellos la reprendieron, pero eso no sirvió de nada. Ella era tan buena como el resto de ellos. Ella dijo, mis hermanas lo hacen, ¿por qué yo no puedo? Bueno, lo primero que saben, se halló fumando cigarrillos. El resto de ellas lo hacía. Así que, ¿por qué ella no? Vean, los hechos mismos demuestran que ella no era lo que se suponía que era, o ella no habría hecho eso. Espero que eso se vaya profundo a casa, pero eso es correcto. Ahora noten, la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Y eso es todo. Párrafo 34. Si se dan cuenta, entonces ella empezó a hacer una cosa y otra. Después de un tiempo, hubo un pequeño deslizado que se mudó a la vecindad con el pelo bien ondulado. Y ella se enamoró de él. Y él era el marido de otra mujer. Y lo primero, se regresaron allí. Y ella se ponía su pequeña ropa y cortaba el césped trasero justo cuando él iba entrando.
¿Para qué los usan? No para aparecer ante Dios, sino para aparecer ante los hombres. Y ella salía allí a cortar el césped. Y lo primero que sucedió, llegó a un beso de buenas noches por encima de la cerca, una noche. Y después de un tiempo, estaba dejando a su marido. Ella se casó con este hombre. Párrafo 35. Bueno, cualquier mujer que tiene sentido común debería saber que si él abandonó a una esposa, él abandonaría a la otra. Así que la siguiente mujer llegó después de que vivió con ella un poco de tiempo. Él se fue con otra y ella se casó con otro. Muy bien. Ella siguió tocando el piano en la iglesia de la misma manera. El resto de ellos lo hacía. Así que, ¿por qué ella no podía? Así que ella siguió y siguió y siguió. Y después de un tiempo, este hombre la dejó. Así que ella comenzó una relación de unión libre con su pareja. Ahora, la mujer, el hombre, el ministro allí fue y habló con ella. Ella dijo, yo estoy bien. Y ella se dio cuenta que sus pecados la alcanzaron. Y después de un tiempo, ella se enfermó. Comenzó a tener dolores en la parte baja. Ella fue al médico y él la examinó. Le encontró en el órgano femenino. Ella tenía una malignidad demasiado avanzada para operación. Dijo, prepárate para la muerte. No se puede hacer nada. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Vida Escondida en Cristo. A continuación, hermano Alfonso, en los párrafos 36 al 39. Confirme, hermano Alfonso. A ver, ¿me escucha, hermano Alfonso? Sí, hermano, sí. Ya me escucha. Sí, me escucha. Afirmativo. Puede continuar, hermano, en los párrafos 36 al 39. Sí, vamos a continuar con el mensaje. Vida escondida en Cristo. Párrafo 36. Ella fue con un mejor médico a una clínica. Ellos le dijeron lo mismo. Usted está muriendo. Así que sucedió que el pastor de nuestra iglesia era de la misma denominación de la que era esta mujer. Así que él fue a verla. Dijo, sí puedo lograr que ella se rinda a Cristo. Haré que el hermano Branham vaya que ore por ella. Cuando él fue a verla, ella simplemente le gritó cada cosa por lo que era digna. Ella dijo, le haré entender. Yo nunca envié por usted. Y ella dijo, yo soy tan buena como lo es usted. Él dijo, señora, no se trata de eso. Fumando un cigarrillo tras otro. Él dijo, me quiere decir, yo conozco su iglesia. Dijo, yo salí de Asbury. También dijo, nosotros no creemos en esas cosas como esa. Ella dijo, soy salva y soy tan buena como usted lo es. ¿Ven lo que era? Ella había contristado al Espíritu Santo de ella. Y la Biblia dice, el alma que pecare, eso es descreer, esa alma morirá. Eso significa la muerte, significa separación. Si muero ahora,
me separaría de ustedes, pero no de Dios. Ustedes se separarán de sus amigos, pero siempre estarán en la presencia de Dios. Separación y su alma se había separado de ella. Párrafo 37. Ahora, hay algo como en el corazón. El alma vive en el corazón y ustedes creen desde su corazón. La gente no obtiene religión en su cabeza por un conocimiento de libro. Ustedes reciben la religión en el corazón por una experiencia en el corazón. Y el corazón estará siempre de acuerdo con la Biblia, pero la cabeza razonará. Y la Biblia dice que tenemos que derribar argumentos. No pueden ir con su mente. El diablo opera en eso. Tiene que ir con su corazón. Por lo tanto, su mente le decía a ella, ahora es razonable. Si estas mujeres pueden hacer eso, ¿por qué no puedo yo? Se llaman cristianas. Ellas tienen buena reputación en la iglesia. Ellas tienen buena reputación en la comunidad. Así que, ¿por qué no puedo yo? Soy una cristiana como ellas. Y si ellas pueden hacer eso, entonces es razonable que yo también lo haga, porque seré una de ellas. Si no lo hago, pensarán que soy una anciana anticuada y no voy a hacer esto. Yo soy mejor que ellas. Vean, ese es razonamiento. Los meterá en problemas todo el tiempo. No importa lo que su conocimiento intelectual les diga, no lo crean si es contrario a la palabra de Dios. Tomen, así dice el Señor. Primero, quédense junto con eso, sin importar, y su alma siempre estará de acuerdo con esa palabra. Eso es correcto. Párrafo 38. Cuando ven a estos predicadores y demás, dicen, los días de los milagros han pasado y todo esto es una tontería. Solo recuerden, él no conoce a Dios. Eso es una cosa segura, porque Dios siempre estará de acuerdo con su propia palabra. Ciertamente que sí. Y allí no hay Espíritu Santo. Todo es intelectual. Él pudiera ser tan pulido, tan recto como un cañón de arma, pero eso no lo hace correcto con Dios. Eso es correcto. Nunca lleguen a este lugar del cual hablaremos dentro de unos minutos. Párrafo 39. Pero entonces su pastor vino allí. Él parecía pensar que ella estaba bien, así que nuestro hermano fue sacado de la casa y se fue. El pensamiento de que ella tenía razón siguió. Ella tenía una fe intelectual. Ella dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Lo he aceptado hace años, mi Salvador personal. Ella dijo, yo toco en la iglesia, tengo mis lugares en la sociedad y soy tan buena como cualquiera otra persona. Y mi pastor, el hermano, dijo, ¿qué hay de este esposo de unión libre? Ella dijo, la misma puerta por la que entró está abierta. Y él se fue y él dijo, quiero traer al hermano Branham. Dijo, yo no quiero verlo. Así que él se regresó. Eso fue lo único que él pudo hacer. Y el hermano me dijo, ¿qué hay de eso,
hermano Branham, yo le dije, obsérvela al final, asegúrese de estar cerca de ella cuando su hora de partir de aquí llegue. Amén, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje Vida Escondida en Cristo. A continuación, hermana Lidia, por favor, en los párrafos 40 al 43. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje Una Vida Escondida del 13 de febrero al 56, párrafo 40. Y ella continuó unos meses, siguió empeorándose. Finalmente la hospitalizaron y un día cuando todos estaban parados alrededor y estaba partiendo para encontrarse con Dios, de repente cuando este intelectual comienza a romperse aquí, recuerden, su mente está controlada por su cerebro y sus nervios y sangre. Y cuando esos elementos humanos dejan de funcionar, este cerebro aquí, el intelecto comienza a desmoronarse. Y cuando comenzó a desmoronarse, ella se dio cuenta de que aquella alma, esa, había pecado. No creía y se había apartado a un lado. Y eso empezó a alcanzarla. Y cuando vio eso viniendo, dijo, oh, estoy perdida. Y el pastor dijo, ahora aquí, oye, estás fuera de ti. Ella dijo, no me hable, usted está perdido. Ella dijo, estoy perdida, 41. Y se fueron a buscar al médico y dijeron, ella está fuera de sí, dele una inyección. Le pusieron una inyección y ella siguió gritando, estoy perdida, me voy a ir al infierno. Y ellos dijeron, dele otra. Y siguieron poniéndoles inyecciones hasta que finalmente su aliento se desvaneció, gritando, estoy perdida. La inyección interrumpió esta confesión y estos labios, mientras el intelecto se desmoronaba, pero esa alma que había pecado ante Dios tendría que vivir con eso en todas las edades venideras. 42. No se dejen arrastrar por todo viento de doctrina. Crean en la palabra de Dios, sean estables, estén listos. ¿Cómo lo hace el hermano Brana? Aquí está, hay muchos. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en el atrio exterior, el maná caía en el suelo. Y el asunto de eso era que Dios le dijo a Moisés que recogiera este homer de oro y llenarlo de maná y que lo pusiera detrás del lugar santísimo, junto al arca. Se mantenía fresco continuamente, año tras año. Pero aquello que caía en el suelo se podría, la gente iba a buscarla y comía de eso. Pero se dieron cuenta de que antes de que el día terminara, muchos se fatigaban, muchos de ellos volvían a tener hambre porque el maná solo duraba cierto tiempo. 43. ¿Y cuántas veces encuentro eso que la gente ahora en este día? ¿De qué ese tipo es el maná? Ahora voy a restregar un poquito y espero que me amen igual, pero solo estoy tratando de darles algo. Espero que lo vean. Fíjense, ese maná era un tipo del Espíritu Santo, el maná provisto por Dios para todo el viaje que descendió del cielo con Cristo, descendiendo del cielo y muriendo para dar vida por el mundo. Y la miel, pequeños panales de miel, es lo que era, que descendía del cielo. Ellos lo recogían y lo hacían pan, pero el pan solo duraba cierto tiempo. Y después que se recogía durante el día, el sol salía y se perdía, pero aquello que estaba en el lugar santísimo no perecía, se mantenía bien todo el tiempo. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana. Y de Dios le bendiga la lectura. Continúa, hermana Beatriz, en los párrafos 44 al 47. Amén. Continuamos con el mensaje Vida
Vida escondida en Cristo, párrafo 44. Recuerden, mucha gente hoy que reclama el bautismo del Espíritu Santo, el cual sí tiene, pero en su posición donde se están manteniendo, eso es lo que está causando sus calambres de comida que tienen. Correcto. Muchas personas las encuentran. Un hombre que está aquí justificado entra y cree en el Señor. Por supuesto, solo el Espíritu Santo puede traer convicción. Cualquier hombre, la justificación es una obra del Espíritu Santo, pero depende de dónde usted está comiendo, de dónde usted está consiguiendo su provisión. La gente de hoy, incluso las personas regeneradas, muchas veces van a Dios y aman a Dios y alaban a Dios. Y van al servicio y disfrutan del servicio. Y cuando salen del servicio, a la mañana siguiente están tan enflaquecidos como estaban cuando entraron esa noche. Párrafo 45. Muchas experiencias propias de la sanidad divina. Venir y ver al Espíritu Santo moverse y hacer señales y prodigios. Y ellos se sientan y se maravillan de ello. Y comen las cosas buenas de Dios. Y a la mañana siguiente, en presencia de algún oficial o algo así, ellos negarían la existencia misma de eso. Y tienen miedo de dar testimonio de ello. Porque es donde están viviendo, en donde están comiendo su maná. Párrafo 46. Ahora, la Biblia dice que Él nos daría un nuevo corazón y Él nos daría un nuevo espíritu. Y muchas personas, incluso pentecostales y personas del Evangelio completo, han sido engañadas con eso. Muchas veces Dios dijo, yo os daré espíritu nuevo. Ese no era el espíritu, no era su espíritu. Este es su espíritu. Entonces pondré mi espíritu dentro de vosotros. Daré un nuevo espíritu. Entonces pondré mi espíritu dentro de vosotros. Y muchas veces ustedes reciben el nuevo espíritu y piensan que tienen el Espíritu Santo. Y confiando en las emociones y las señales y cosas. Cuando su vida no concuerda con eso. Ahora, eso es solo un poco crudo. Pero recuerden, eso es la verdad. Párrafo 47. Muchas personas, ese espíritu, ese nuevo espíritu, Dios tuvo que darle un nuevo espíritu para llevarles bien con su espíritu. Bueno, algunas personas tan malas que ni siquiera pueden llevarse bien consigo mismas. Y mucho menos con Dios, si Él ha entrado. Eso es correcto. Tan dudosos y arriba y abajo. Dios tiene que darles un nuevo espíritu, darles una nueva naturaleza para que puedan llevarse bien con su espíritu cuando llegue. Amén. Espero que lo vean. Dios les da un espíritu nuevo para ustedes mismos y entonces pone su Espíritu Santo allí. Amén. Para morar con ustedes y permanecer con ustedes. Amén. Hermanos, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana Beatriz, por la lectura. Continuamos con el mensaje Vida Escondida en Cristo. A continuación, hermana Rosalia, en los párrafos 48 al 55. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje Vida Escondida en Cristo, párrafo 48. Fíjense en que el mismo maná que se comía en los atrios era comido también en el lugar santísimo. Pero este maná se acababa rápidamente. ¿Ustedes han conocido a gente así? Comen allí y dicen, bueno, hermano Branham, yo tenía lo mismo, yo hice esto y yo hice eso igual que ellos. Pero conozco a esa mujer. Ella siempre está en la cima. Nunca hay una preocupación en su mente. Conozco a ese hombre, donde quiera que esté,
Él tiene una gran sonrisa en su rostro y dice, alabado sea el Señor. ¿Cómo se siente? Maravilloso. Y cada vez que se enferma, el predicador viene a orar por él. Hermano, él está de inmediato afuera y se va al día siguiente. Él es simplemente maravilloso. Yo no puedo sostener mi bendición de alguna manera. Es el lugar en el que permanecen, es donde están. Quiero que capten esto de cerca, recuerden. Eso es muchas veces en los campamentos están, estas bendiciones se agotan. Ustedes están comiendo el maná correcto, pero aún no han consagrado su vida y llegado a un lugar como Aarón, detrás del lugar santísimo. Cuando él estaba allí, nada, ya no oía al mundo, ya más. Párrafo 49. Y lo que los hombres y las mujeres necesitan hoy, después de haber sido llevados al reino de Dios, es una vida escondida. Hombres y mujeres que se lleguen a Cristo y que las cortinas caigan y ustedes sean, a ustedes no les importe lo que diga el mundo, no importa lo que digan las personas. Ustedes están viviendo allí con Cristo, donde está el maná. Ustedes están comiendo de la vasija de oro del maná todos los días, día y noche, todo el tiempo, viviendo en la montaña bajo el cielo despejado. Cuando Aarón entraba allí, las cortinas caían detrás de él. Él estaba todo cercado en un lugar para sí mismo, a solas con Dios, aleluya. Ese es el lugar en que todos los hombres y mujeres nacidos de nuevo deberían permanecer hoy, en la presencia de Dios con el resto del mundo cerrado alrededor de ellos. Aleluya. Párrafo 50. Eso es lo que la iglesia necesita hoy. Es una vida consagrada y escondida. Ustedes no pueden estar revolcándose con el mundo e imitando y actuando como ellos, y escondidos con Cristo, porque ustedes están tratando de moldearse tras el mundo. Ustedes tratan de vivir como la siguiente iglesia. Están tratando de pertenecer a una mejor organización, usar mejor ropa, hacer tal y tal. Eso no es cumplir con el cristianismo. El cristianismo es una vida sacrificada, una vida escondida en Dios por medio de Cristo, sellada por el Espíritu Santo. Amén. Eso es de lo que consiste en la vida cristiana verdadera, no de lo bien que pueden hacer esto o de lo bien que pueden cantar. Eso está bien, lo bien que pueden predicar, eso está bien, pero no es eso. Es una vida escondida, consagrada, el velo, una cortina caída a su alrededor y ustedes están muertos y sepultados y escondidos en Dios por medio de Cristo, y sellados allí por el Espíritu Santo. Amén. Párrafo 51. El diablo no puede llegar a ustedes. Él no puede hacerlo. Él tendría que venir por el mismo proceso que ustedes hicieron. Si lo hiciera, él sería su hermano. Así que no puede llegar a ustedes. Amén. Él no puede pasar por eso. Oh, pero ustedes dicen, hermano Branham, yo recibí el Espíritu Santo. Sí. Yo como las cosas buenas de Dios. Sí, pero ustedes están en los patios allá afuera. Esa es la razón por la que no se sostienen. Esa es la razón por la que este año le está yendo bastante bien y el año que viene estará de vuelta en el mundo. Y este avivamiento, están haciéndolo bien mientras el avivamiento está en desarrollo. Cuando el avivamiento se haya terminado, entonces se habrán ido a otro lugar. Y con el mundo, ustedes dicen, oh, yo recibí el Espíritu Santo, hablé en lenguas, grité, todo eso está bien, no tengo nada que decir en contra, pero ¿por qué no se sostiene? De eso se trata, a eso es que el mundo está mirando, eso es lo que la gente está diciendo. Si usted profesa este gran llamamiento, ¿por qué no está viviendo de esa manera entonces? Amén, hermanos, Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje Vida Escondida. A continuación, hermano José Daniel, en los párrafos 56 al 62. Amén, hermano. Vamos a continuar en el párrafo 56.
de este mensaje, Vida Escondida en Cristo, dice así, párrafo 56, noten, también después de que se refresca, después de que se rinde, estas flores también rinden frutos. Hay muchas personas que han sido cristianos durante años y nunca han ganado otra alma para Cristo. Nunca han dado un testimonio público de su salvación en la iglesia o ante la gente o en las calles, o nunca le testifican a un pecador, a una mujer o a un hombre en su trabajo o en alguna parte. No pueden dar fruto. ¿Por qué? No pueden aquietarse lo suficiente. Ustedes tienen tantas cosas que hacer. Aquí, el párrafo 57, aquí no hace mucho tiempo, yo estaba hablando con un hombre aquí en su estado vecino. Él dijo, bueno, dijo, predicador Branham, quiero decirte algo. Él dijo, mi gente se estableció aquí hace años. Dijo, somos todos criadores de cerdos. Él dijo, mi abuelo levantó esta manada de cerdos y educó a mi padre. Y luego mi padre, cuando murió, lo heredamos y yo tengo los cerdos. Y estoy educando a mis hijos. Y así, puercos, cerdos, es todo lo que pude oír. Y yo dije, eso es bueno, muchacho, le dije, aprecio. Dijo, nosotros pagamos todas nuestras facturas por estos cerdos. Solo seguimos trayendo más cerdos y vendiéndolos y llevándolos, dejando a los más jóvenes. Le dije, está bien, pero ¿alguna vez se detuvo a pensar que Dios lo puso aquí para algo más que criar cerdos? Aunque tan legítimo como eso es, Dios lo puso aquí para ser hijos e hijas de Dios, no solo para criar cerdos. Párrafo 58. Dios no lo puso aquí para trabajar en una fábrica solamente. Él lo puso aquí como un testimonio, una epístola escrita, leída de todos los hombres, para vivir una vida honorable y decente, y una vida consagrada, escondida con Dios, para que los hombres sepan que Jesucristo todavía vive y reina. Amén. Eso pellizca un poco, pero es bueno. Le ayudará en su proceso de digestión, ya saben, para tomar la comida correcta. Amén. Eso lo pondrá en un lugar donde se puede recibir la sanidad tanto del alma y el cuerpo. Párrafo 59. Noten, también había otra cosa. Tendrán que escudriñar en esto para ver, después que subara, de cómo floreció, cómo Dios vindicó allí que este viejo palo muerto, solo un palo aquí en el patio, un palo puesto junto al mismo maná, pero cuando entró aquí y permaneció 24 horas, fue un árbol sumiso, rindiendo frutos después que salió de ese lugar santo. Hermanos, hermanas, permítame decir esto en el nombre de Cristo. Si nunca han estado en ese lugar, vengan a él esta noche. Entren a ese lugar. Cuando vayan a casa, cierren la puerta. Díganle a su esposo que no las moleste. Hasta mañana. Quédense ahí y dígale lo mismo a su esposa. Digan, si no salgo de aquí por la mañana, dile al jefe que no voy a ir a trabajar hoy. Y quédense en la presencia de Cristo hasta que algo suceda en su alma. De eso se trata. Ustedes no tendrán estas experiencias de altibajos. Párrafo 60. ¿Por qué? Ellos comían el maná allá y tenían hambre antes que terminaran las 10. Debido a que se derretía, el sol lo derretía y se acababa. Pero esta gente aquí estaba sentada, Aarón allí en el lugar santísimo, del cual somos sacerdotes de Dios ahora. Y él se sentaba allí, podía comer el maná todos los días, todas las noches, todo el año, durante el lapso de los años, y nunca, nunca se contaminaba. Todo el día comiendo de ese maná. Y ese hombre o mujer que se consagraba y abandona las cosas del mundo y da su comida por completo al Señor Jesucristo, está comiendo del maná día y noche.
si las tormentas están soplando fuera o lo que sea, Él se esconde en Cristo. Amén. No hace diferencia si hay enfermedad en la casa o hay problemas en la línea. No hace ni un poco de diferencia. Él está escondido en Cristo Jesús. Párrafo 61. Quiero que noten otra cosa del creyente. El mismo maná. Y observen, en el exterior de los atrios, ellos caminaban en la luz, pero su luz era la luz del sol, la luz de las estrellas, la luz de la luna. Los días nublados los perturbaban. No tenían luz para caminar. La noche, cuando las estrellas no salían, estaba oscuro, así que no tenían luz en la cual caminar. Entonces ahí vivían. Esa es la gente que vive ahí afuera. Y sin embargo, ellos aman al Señor. Hay gente sentada aquí escuchándome esta noche que ama al Señor, que está viviendo allí en esos atrios, hablando en lenguas y gritando y pasando un buen rato comiendo el maná y los retorcijones de la comida rancia. Solo en unos pocos días, ustedes no saben de lo que se trata. No puedo aguantar. Hermano Brana, no sé cuál es el problema. Bueno, solo de un paso más, un poco más cerca. Eso es todo lo que necesitan hacer. Dicen, ojalá pudiera vivir como el hermano Peterson o alguien más que tenga por su ejemplo. Ellos siempre están felices. No importa lo que venga o vaya. Simplemente brillando para Dios todo el tiempo. Ojalá pudiera hacerlo. Bueno, ustedes pueden. Ustedes están en el mismo grupo. Ustedes están en el mismo viaje. Dios, por gracia, los ha salvado por Cristo Jesús. Pero solo quieren acercarse un poco más a Él. Mírenlo a Él. Para terminar el párrafo 62. Ahora descubrimos que Él caminaba en cierta luz. Un día lluvioso. Seguro, apagaría su luz. Solo un pequeño algo pasa aquí. Un contratiempo, algo. Bueno, tal vez estaba equivocado para empezar. Les dijo, pensé que el cristianismo estaba en lo cierto. Entonces, continuará unos días y tal vez se descarrie y se vaya. Y directamente él pasará por allí. Y algo hormigueará en su corazón. Ojalá tuviera otro bocado de ese maná. Aquí entrará de nuevo. Bien, renovaré mis votos con Dios. Volveré a la iglesia. Esa es la manera en que sigue. Entonces descubren que Él está arriba y abajo, dentro y fuera, y arriba y abajo. ¿Por qué? Es debido a la luz en la que Él está caminando. Los días lluviosos vienen y casi lo sacan. Eso es todo. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermano José Daniel. Dios le bendiga la lectura. Pedimos mil disculpas. Se saltó hermana Rosalia unos dos párrafos. Vuelva a leer, hermana Rosalia, por favor, de los párrafos 53 al 55. Hermano, no leí del 52, no leí desde el 52, porque yo pensé que el hermano le tocaba el 52. Sí, del 52 al 55, hermana, prosiga. Amén, amén, hermano, sí, hermano. Entonces, rectificando estos párrafos. Vida escondida en Cristo, párrafo 52. Ustedes saben que lo mejor es vivir un sermón en lugar de predicar uno. Ustedes lo saben. Ustedes son epístolas escritas y no pueden hacerlo por ustedes mismos. Ustedes pueden personificarlo por un tiempo, pero sus pecados lo alcanzarán. Es mejor que se consagren a Dios y lleguen a la parte interior. Cierren las puertas detrás de ustedes y quemen todas las barreras que hay detrás de ustedes. Y cada puente y salgan de allí. Amén. Yo sé que es la verdad. Yo sé que funcionará. Si no hubiera sido por eso, no sé qué sería de mí. ¿Correcto? Pero no es la gente a la que ustedes miran entonces, es a Cristo, párrafo 53. Fíjense, en este mismo lugar allí trajeron la vara de Aarón y la pusieron allí una noche. Y piensen, esa misma vara, ¿qué hizo? Brotó, floreció y produjo almendras
la misma noche. ¿Qué hará? Debe haber sido un árbol de almendro, un callado entonces o vara. Debe haber salido de un almendro. Y hay muchos almendros, palo, aquí mismo en Minneapolis esta noche, pero la única cosa que es siempre y mientras estén por fuera de esta vida escondida, nunca serán capaces de ser refrescados y dar los frutos que Dios quiso que produjeran hasta que vengan a la presencia de Dios. Párrafo 54. Miren a eso, el brote, la primera cosa que hallamos. ¿Qué hace que los árboles broten? Es una frescura. ¿Qué hace? ¿Causa la frescura? Temprano por la mañana, salgan una mañana temprano y descúbranlo. Después de la noche todo se queda quieto y luego el rocío cae y eso trae una frescura. El problema es que hoy en día la gente no tiene tiempo de llegar delante de Dios y quedarse quietos. Ellos tienen muchas cosas que hacer. Ellos pertenecen a esto y tienen que hacer esto. Ellos tienen que tener esto. Ellos tienen que ir allí. Ustedes no tienen tiempo. El diablo les quita todo su tiempo. Ustedes no tienen tiempo de aquietarse delante de Dios. Aquiétense. Recuerden que después ustedes son una naturaleza y después de que toda la naturaleza se calma y se aquieta, entonces el rocío comienza a caer, el cual refresca y da vida. Y ustedes en sí son una naturaleza en sí mismos. Y cuando se calman y aquietan delante de Dios, entonces el rocío del cielo comienza a caer y ustedes comienzan a refrescarse. Por último, el párrafo 55. ¿Alguna vez salieron de mañana después de que la noche ha pasado temprano por la mañana? Además florece para dar fragancia. Además florece para dar fragancia. ¿Y alguna vez fueron temprano de mañana para considerar la fragancia? Ustedes descubren que temprano de mañana al salir, el rocío está volando bajo. Los árboles están dando brotes. Las flores están en cierne. Y el perfume está, vayan por la carretera y el olor de la madre selva. Entren al jardín de rosas temprano en la mañana. Eso es porque ha estado tranquilo. La naturaleza lo ha hecho durante la noche. Se calma y Dios la baña con frescura. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, es alejarse y estar quietos delante de Dios para que Él los pueda bañar con la frescura del cielo. Amén. Estén a solas consigo mismos. Cierren las puertas y digan, ahora, Señor, aquí estoy en tu presencia. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Gracias. Dios te bendiga, hermana Rosalía. Mis amados hermanos y hermanas, hoy tenemos culto y vamos a quedar ahí. El día de mañana, si Dios permite, continuaremos a partir de los párrafos del 63 en adelante. Ordenaremos nuevamente el día de mañana. Para concluir, hermano Alfonso, si fuera tan amable, ¿podría despedirnos en una oración? Amén, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a orar para despedirnos. Amoroso Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos delante de tu presencia, Señor. Dándote gracias, Dios, por este glorioso privilegio que nos has dado, Señor, de poder estar en esta tarde juntos, los que pudimos compartir aquí, Señor, estas lecturas de estos mensajes tan gloriosos, Señor. Oh, bondadoso Padre Celestial, estamos completamente agradecidos contigo, Señor, porque tú nos dieras este glorioso privilegio, Señor. Padre, que tú, Señor Santo, nos sigas dando este sentir vivo en nuestro corazón, Señor, de querer seguir, Padre, lecturando esta palabra de vida. Porque no es otra cosa sino vida esta palabra, Señor. Señor Jesús, y en este momento, pues, Padre, te pedimos, Señor, que
si hay un mañana. Padre, tú nos concedas gracia y podamos continuar lecturando los mensajes que tú, Señor Santo, trajiste desde la misma gloria, Padre, porque creemos que fuiste tú, Señor, bajando a la tierra, Señor, a ocupar un cuerpo para que esa boca hablara, Señor, y pudieran quedar los mensajes impresos, Señor, en los libros, Señor. Señor Jesús, y estamos contentos y agradecidos contigo por eso, Señor. Y ahora, Padre, vamos a despedirnos, no de ti, Señor, sino de unos a otros que hemos estado aquí lecturando, Señor. Padre, bendícelos a todos nuestros hermanos y hermanas, Señor, y que el día de mañana podamos estar nuevamente contentos, esperando solamente que llegue el momento para que podamos otra vez volver a lecturar estos mensajes, Señor. Por favor, Padre amado, concédelo, Señor, que cada uno de mis hermanos esté dispuesto, mis hermanas estén dispuestos a hacerlo, Señor. Padre, porque esto es una cosa gloriosa, es algo maravilloso, Padre, porque aquí podemos ver, Señor, cuántas cosas maravillosas tú hiciste, Padre, a través de una boca humana, Señor. Pero fuiste tú haciendo las cosas. Esa boca solamente animaba a la gente, solamente infundía, Señor, la fe que deberían tener la gente que estaba esperando por su sanidad, Señor. Señor Jesús, y en esta hora, pues, Padre, en tus manos nos ponemos como lugar seguro, Padre, que podamos estar, Señor, listos para el mensaje que viene, Señor. Que tú unjas, Padre, a nuestro hermano que va a traer ese mensaje, Señor, y podamos escuchar ese mensaje con gozo, Señor, en nuestros corazones, Padre. Todo esto lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor Santo. Dios les bendiga, hermano. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, mis amados hermanas y hermanos. Amén, hermano. Amén, hermano José. Hermano Santiago, hermanas, todos, Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Dios les bendiga, mis hermanos, hermanas, shalom. Dios les bendiga, hermanas, hermanos. Amén, Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas, hermana Lidia. Dios les bendiga. Hermana Rosalia, Dios les bendiga. Hermana Edith, Dios les bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Reina, hermana Lidia. Dios le bendiga. Hermano José Daniel, hermano Alfonso. Amén, hermano. Adán recibió su novia en el Edén. Mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre. Recibió a su novia en el Edén, mientras ella oía de Adán la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira de la serpiente, ahora en ella cambió de nombre y fue llamada Eva. El postrer Adán clamó: oh Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: glorificado eso eres. Sería en su novia, el postrer Adán clamó: Padre, glorifica tu nombre. Y la voz le dijo: lo he glorificado, eso era en él, y lo glorificaré otra vez. Eso sería en su novia. Jesucristo recibió su novia
en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la luz falsa y la verdadera. Están con el Mesías, los redimidos de Israel. Han vencido y han recibido el nombre de él. Bajo el séptimo sello es el mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Jesucristo recibió su novia en Pentecostés, mientras ella oía y amaba la palabra de Dios, ella tenía el nombre de él. Pero al oír la mentira del anticristo, en ella había la vis falsa y la verdadera. Cambió de nombre y fue llamada Efesor. Bajo la séptima
están con